Cuando nació el pequeño, lo acunó el sol malagueño, dormía el niño andaluz entre sus brazos de luz. Hijo del pintor, en un mundo de color, imaginaba aventuras con sus lienzos y pinturas. ¿Cuál era el mejor juguete? ¿Un pincel o un caballete? Con 8 años tan solo ya pintó un cuadro, el pipiolo. Era desde adolescente una triste diferente. Ansioso por aprender, se me cerraba en su taller. Sorprendió a 2 seres amados, dio tristeza en a todos lados. El chico pintó su duelo de azul, marino azul cielo. Época rosa. Pablo dejó su país, se fue a vivir a París. Pintó de rosa arlequines y acróbatos saltarines. Periodo cubista. En el periodo cubista llenó el taller del artista de cuadros, de rectángulos, de círculos, de triángulos. Periodo surrealista. Qué lindo era ese pincel. Pablo pintaba con él la nariz, la rodilla o un ojo en la coronilla. En Guernica, el pintor plasmó la guerra y su horror en un mural prodigioso. Es su cuadro más famoso. Aunque murió un mediodía, sigue vivo todavía con su obra sorprendente que emociona a tanta gente.